Para el periódico El Imparcial de la Sierra Norte, sabemos que en Puebla se ha generado mucha represión contra personas. ¿Qué propone para eso? Bueno, gobernar con la ley en la mano, pero con una ley que sea justa y que sea aplicable a todos. Eso es parte de lo que me propondré. La famosa ley Bala. Habremos de hacer una revisión puntual de todas aquellas leyes que en un momento dado lastimen a los poblanos, poder tener leyes justas y leyes que definitivamente nos permitan salir adelante. ¿Con la gente de Huauchinango, de toda la Sierra Norte, está totalmente comprometida? Mi gran compromiso por recuperar en esta región su desarrollo, el equilibrio en lo que implica la inversión pública y por supuesto que muchas de las actividades a las que se dedican tengan los estímulos y los apoyos que la gente requiere. Un mensaje para todos a través del periódico El Imparcial. El lema que hemos elegido es pensar en todos porque es justo y porque efectivamente creo que es justo que pensemos en todos.